Le tengo muy buenas noticias, así que por favor pónganme atención y sobre todo si usted tiene o tuvo una empresa grande o pequeña, no importa el tamaño, y tuvieron que cerrar durante la pandemia, porque hay dinero, sí, lo escuchó bien, dinero disponible. Y para explicarnos quiénes pueden beneficiarse de ese dinero, está con nosotros el contador público José León. Muy buenos días, José. Buenos días, Penélope. Y directo. ¿Quiénes se benefician con este dinero que el gobierno, este fondo del gobierno está dándole a esas empresas sin importar el tamaño? Bueno, Penélope, nosotros sabemos que a muchas personas ya no les gusta hablar de la pandemia, pero es que hay beneficios que todavía están dispuestos para ayudar a las personas. Entonces, si su empresa tuvo ingresos menores en el 2021 al 2020 y usted no despidió a sus empleados, sino que los mantuvo y ayudó a la economía, estos dineros están disponibles para usted. Ejemplo. Tenía una panadería, tuvo que cerrar el negocio por la pandemia, por el virus, y usted decidió pedir los fondos del gobierno, el PPP, no despidió a nadie, mantuvo pagándole a sus empleados. Este beneficio es para usted. ¿Y cómo lo puedo comprobar yo? Con los formularios de nómina que su preparador de impuestos, su contador le preparaba durante todo ese tiempo. Hay que mandar unas pruebas a la IRS y se pide ese dinero. Y hablamos de dinero. ¿Cuánto dinero estamos hablando y qué tan rápido es cuando se los entregan? No es muy rápida el reclamo para recibir el dinero. Se tarda unas semanas, pero es algo muy importante. Fíjese bien esta cifra, entre 7,000 y $26,000 por empleado. Es un dinero bastante bueno. Ahorita decías tú que lo puedes hacer a través de tu contador. También, ¿es complicado hacer ese reclamo o no es tan complicado? Es preferible que se asesore con su contador o con la persona que le lleva la nómina, el payroll en su compañía, para que no cometa errores, porque si llega a cometer errores, pues se va a retrasar el proceso. ¿Y hay una fecha límite? Sí, va por tandas. Entonces, los dineros que están disponibles del 2021, hay plazo hasta abril del 2024. Y los dineros del 2022 hay plazo hasta el 2025 en abril. O sea que hay que preocuparnos ya y empezar a juntar todos los documentos y hablar con nuestro contador. Yo he escuchado también que ahorita el IRS le está diciendo a la gente que tiene que tener mucho cuidado porque obviamente ahorita nosotros estamos hablando, les van a dar dinero, y sí, pero también ha habido muchos fraudes y están engañando a las personas. Es correcto, Penélope, y pongan mucha atención todos ustedes porque como hay tanto dinero en juego, hay muchas personas con malas intenciones llamando a los negocios diciéndole que usted puede aplicar así no califique. Si usted recibe este dinero y no califica para él, le va a tocar devolverlo, pagar intereses y penalidades. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo sí es real o no es real? ¿Qué tenemos que hacer para no caer en este problema? Por eso es importante que se asesore con una persona que conozca, que le lleve sus finanzas, su contador o su asesor de nómina. Pues muchísimas gracias. Y ya lo escuchó, son buenas noticias, no todo es malo en esta vida, así que póngase a juntar todos sus papeles, hable con su contador, así como José León, que está con nosotros.